Lecturas del jueves 23 de febrero. Jueves después de ceniza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura. Lectura del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor. Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él. Pues en eso está tu vida, y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo, y al malo sus caminos acaban por perderlo. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice: Si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Jesús nos da la respuesta para conquistar la verdadera felicidad: negarnos a nosotros mismos, entregar nuestra vida por amor a Dios y a nuestros hermanos,
siendo Dios el que gobierne todo lo que somos y hacemos. Tomar cada día la cruz, los problemas, las injusticias, el cansancio y todo lo que haga pesada nuestra vida. Y acompañar a Jesús, uniendo nuestra cruz a la suya, caminando a su lado, sufriendo con Él y sosteniéndonos con su amor para llegar así a la gloria de la resurrección. Señor, tú eres el camino que me lleva a la felicidad. Dame la gracia de salir de mí mismo, de tomar la cruz de cada día y seguirte. Dame tu mano para seguir adelante sin desfallecer. Amén.